No, Michi. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, maestra, buenas maestra. Sí. Ah, qué bueno. tardes. Hola, Perfecto. maestra, Gracias. sí. Sí, es que Sí, maestra, sí. me hice bolas y no podía entrar porque estaba poniendo otra contraseña. Ok. Bueno, ya tenemos bastantes participantes. Entonces creo que voy a comenzar porque sí tenemos, es un poquito amplio lo que tenemos que ver. ¿Están viendo la presentación? Sí, Ah, donación de bueno. órganos. Ok. Sí, profesora. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar y ahorita retomamos los cuestionamientos que tenemos de la otra clase que creo también quedarán un poco más claros después de esta exposición. Y bueno, al final participamos y no tenemos el día Sí, maestra. de miércoles para que ustedes participen, que sí me interesa mucho que participen. Entonces, pues bueno, nos quedamos y acuérdense que estábamos hablando de este derecho a la integridad física y psíquica y de la importancia del cuerpo, cómo el cuerpo había adquirido protagonismo y trascendencia en el orden jurídico. Y bueno, ahora lo que tenemos es que el cuerpo pues es el que hospeda al final del día a la psique, a la persona. Y por eso es tan importante que el derecho lo regule, porque es en sí el cuerpo el que da posibilidad a que la persona se manifieste y se relacione y lleve a cabo los actos jurídicos que nos interesan tanto en el mundo jurídico. Entonces, bueno, esta parte que aquí les pongo arropa la psique, o sea, a logos, ya ven que las primeras definiciones que hablábamos sobre la persona, pues se remontaban a que la persona, lo que la distinguía era el logos, era la capacidad de raciocinio. Y entonces, por eso se relegaba al cuerpo, pero luego vimos cómo se retoma que el cuerpo, que la mente está hospedada en un cuerpo y que por eso es importante reglamentarlo y viene el derecho a la inviolabilidad del cuerpo, que es la reminiscencia del derecho a la integridad física y psíquica. Y bueno, este derecho, el cuerpo, pues es lo que permite que se manifieste en la realidad la persona, es la imagen que tenemos de la persona. Y de ahí vamos a después ver cómo han derivado otros derechos, como el derecho a la propia imagen y el derecho a la disposición del cadáver, el trato digno al cadáver, pues vienen derivados de todo esto, ¿no? Del que la persona sea, posea realidad y posea representación en la mente de los demás por su cuerpo, por sus características físicas, sus rasgos físicos que nos caracterizan, ¿no? No hay ningún rostro igual, excepto en gemelos. Entonces, de ahí que sea tan importante. Ahora, el término integridad creo que ya se los había hecho, pero aquí se los pongo más ampliado. Bueno, el término de integridad viene de su etimología en latín, que deriva del verbo tangere, que significa tocar, golpear, que a su vez viene de integer, el adjetivo, que significa intocable. Entonces, íntegro es el sustantivo y también viene de integritas, que significa robustez, totalidad, buen estado. La totalidad es que algo esté en buen estado, por eso nos decimos es íntegro, tiene una totalidad. Entonces, de aquí viene pues, el derecho a la integridad psíquica y corporal, porque la persona pues es imagen, perdón, es pensamiento y también es rostro, cuerpo, emociones. Entonces, vamos a tener que este derecho a la integridad física y psíquica en la teoría jurídica y en la filosofía del derecho posee cuatro manifestaciones o cuatro formas de verlo. La primera es el cuerpo como fortaleza y es la primera reminiscencia, porque se acuerdan que hablábamos del ius in se ipsum y que tiene esta cualidad de la inviolabilidad del cuerpo, que nadie puede disponer del otro, que no tenemos por qué esclavizar, que no hay por qué hacer daño corporal a la otra persona. Bueno, esta es la primera, por eso esta es la primera posición, porque encuentra ese arraigo filosófico que exploramos la sesión pasada, y entonces es el cuerpo como fortaleza, ¿no? Y se refiere a la inviolabilidad, y esto aquí viene entonces sí la parte
pues el núcleo duro del derecho a la integridad física, que yo les decía es lo primero que se reguló en cuanto a que no se podía torturar a una persona, no se le podrían someter a investigación ilícita o que no se le no participara su consentimiento en ello, porque estamos viendo el cuerpo como fortaleza, la inviolabilidad. Es el derecho en sí a no sufrir lesión ni menoscabo en el cuerpo. Y también en términos de psicología, la apariencia física, porque bueno, la persona también se remonta a cómo ella se distingue y tiene una imagen interior de sí misma. Esto se ve un poco más cuando uno aprecia el derecho a la integridad, perdón, a la imagen, que aquí no lo vemos, pero bueno, es un derecho de la personalidad y es la reproducción de los rasgos físicos de una persona por cualquier medio. Entonces, bueno, a esto se remonta, a que no sufra ninguna lesión o menoscabo ese cuerpo, y tampoco en el sentido de retratar a la persona de forma inadecuada, también a esto se refiere. Por eso hay en términos de psicología como, bueno, a que si la persona tiene una imagen de sí, que no se le retrate de una manera que ella no quiera, que no se le reproduzca así. Ahora, tenemos, y es cuando se amplía la segunda posición, es el cuerpo como secreto, ¿no? El cuerpo también, nos dicen las posiciones de teóricas, pues es intimidad, es derecho a la vida privada, es derecho a la imagen. Estos no los vemos aquí en esta clase, pero es importante que tengan la referencia. Entonces, derecho como fortaleza, el cuerpo como fortaleza, el cuerpo como secreto es la segunda posición. La tercera es el cuerpo como libertad, es decir, la autonomía que hay sobre el cuerpo, esta soberanía que tenemos sobre el cuerpo. Ahorita vemos cuáles son también las posiciones teóricas respecto a esto, pero aquí hablamos de esta autonomía para recibir o rechazar tratamientos, terapias de rehabilitación, intervenciones quirúrgicas, participación en experimentación biomédica, donación de biomateriales, el derecho a morir con dignidad, aborto, eutanasia, reproducción asistida, gestación por sustitución, experimentación en células madres o troncales, entre otros. Bueno, viene en esta parte, que es la posición, más bien la visión que se tiene como el cuerpo, como libertad, ¿no? Como autonomía y soberanía sobre ese cuerpo. O sea, es la tercera posición. Y si ven, esta es la que prima mucho en nuestra materia de estudio. Esta es la posición que nos prima mucho, mucho aquí, y es la que vamos a estar retomando en otras sesiones, ¿no? El cuerpo como libertad. Y también tenemos que eso, a grandes rasgos, la especialidad de derecho sanitario, eso es lo que ve. Regula parte de esto, que es el cuerpo como necesidad, porque es también la autoconservación del ser humano. ¿Y qué necesitamos para ello? Pues el derecho a la salud, el derecho a la salud mental, la protección de las personas discapacitadas, la prohibición de penas corporales, tratos degradantes. Todo ello viene en la autoconservación, ¿no? ¿Qué hacemos para conservar? ¿Qué regulación legal necesita el cuerpo para conservarse? Porque también es una necesidad. Si el cuerpo no está bien, si la persona no está saludable, entonces no tenemos una persona plena y el derecho está fallando ahí. Entonces, estas son las cuatro posiciones que se tienen sobre el cuerpo. Esto es en teoría del derecho y también en filosofía del derecho, cómo se le percibe al cuerpo. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. ¿Sí? Todo bien. Ah, sí, maestra, todo bien. Perfecto. Okay. Muchas gracias, chicos. Ahora, aquí pues también nos llevaríamos mucho estudiando cada posición teórica respecto a la titularidad del cuerpo. Es algo que se ha discutido mucho y se seguirá discutiendo, y con el crecimiento de conceptos como el biocapital, donde ahora la tendencia es que se mercantilicen los datos de las personas y el cuerpo, los biomateriales, que esa es la tendencia y que también a nosotros nos interesa mucho en biotecnología. Bueno, tenemos tres posiciones teóricas que nos hablan sobre la titularidad del cuerpo, de quién es el cuerpo,
cómo se puede disponer del cuerpo, quién tiene la titularidad del mismo. Bueno, hay tres posiciones y son las siguientes. La primera, que es la que nosotros tenemos, y es la que yo les explicaba del jus in se ipsum allá en la Edad Media, en la Escuela de Derecho Natural, es la que niega el derecho a la propiedad sobre el cuerpo y las partes del mismo, ¿no? Entonces, ellos dicen, no hay una propiedad. De hecho, la ley por eso habla del disponente. Digo, jurídicamente, a nosotros sí nos enseñan mucho a distinguir términos. Entonces, por eso sí nos hace, como abogados, sí decimos, no habla de propietario, ¿no? Dice el disponente, pero no habla del propietario del cuerpo, del órgano. Ahorita vemos cómo lo contempla la legislación y habla del disponente. ¿Por qué? Porque está tomando esta posición teórica en la que no hay un derecho a la propiedad sobre el cuerpo. No existe. No podemos tomarlo como propiedad y no podríamos disponer de él, ¿no? Ante esta posición decimos esto, pues no se puede disponer. Por eso, quien niega, por ejemplo, aborto, eutanasia, pues tiene estas posiciones teóricas, ¿no? Que vienen de esta tradición que yo les explicaba, ¿no? Es que no podemos disponer de nuestro cuerpo, no hay esta autonomía que se sostiene tanto con el aborto, por ejemplo, o con la eutanasia, no hay esto, ¿no? Esta posición es así, y bueno, se tiene, veremos que está perdiendo fuerza esta posición, pero durante muchos años prevaleció. La segunda posición es la de autodominio, o self-ownership, que es una posición mucho del derecho anglosajón. La van a encontrar en Estados Unidos, la van a encontrar en Inglaterra, porque ellos sí sostienen por los postulados de Locke, sostienen que las personas poseen su cuerpo a título de propiedad. Es muy interesante cómo hablan de ello, porque ahí lo que dicen es, Locke dice que así como se tiene una titularidad sobre las tierras, sobre bienes preciosos, sobre joyas, pues también se tiene una titularidad sobre el cuerpo, ¿sí? Porque, y él dice, y sobre la libertad. Entonces, él sí ve como propiedad este tipo de derechos o manifestaciones de la persona en el mundo, pues él sí lo ve como propiedad. Entonces, bajo este rubro, pues sí están la persona está legitimada a tener un dominio absoluto sobre todas las circunstancias y sobre todas las actividades sobre su cuerpo. Entonces, posiciones como estas son las que nos permiten, por ejemplo, argumentar eutanasia, argumentar aborto, ¿no? O sea, también por eso es importante ver siempre la posición teórica, sobre todo si alguien hace alguna tesis o trabajo de investigación, bueno, tener presentes estas, porque entonces nos ayudan a tener el entramado o marco teórico de nuestra investigación, ¿no? Entonces, por eso vemos que en Estados Unidos sí se pueden vender partes del cuerpo, sí hay estas donaciones, porque sí lo ven como propiedad. Espérenme, es que estoy viendo algo en el chat. Ay, Luis, no escucha nada. ¿Los demás escuchan? Sí, la escucho claramente. Sí, la escuchamos bien. Sí, se escucha bien. Se escucha. Sí, yo también la escucho bien. Activa tu micrófono, activa tu micrófono. No, su audio. Le escribo. No, sin activar audio. Perdón, el audio. Ah, tu audio, sí. Me llamó la atención la última diapositiva, pero no sé si mejor luego podamos comentar. Bueno, si quieres, se te va a ir la inspiración. Si quieres, platícame. Era algo muy puntual, sí. Digo, de nuevo, ¿no? Sobre la inconstancia en las definiciones jurídicas, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, dice esta definición, se usa en el derecho anglosajón, ¿no? Digo, el cuerpo como propiedad, puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, en Estados Unidos hay una fuerte tradición puritana y en la mayor parte de sus estados, actividades como la prostitución están absolutamente prohibidas. Prohibidas, sí. Con sanciones penales.
Sí. Entonces, es una definición bastante inconstante, ¿no? Sí. Estados Unidos, no queremos aquí molestar mucho al vecino, pero tiene muchas incongruencias, ¿no? Que ahorita, bueno, les podría yo decir varias que no tendrían nada que ver con la materia, pero tiene muchas incongruencias como este tipo, porque son una sociedad que es muy liberal, su pensamiento es muy liberal, pero sin embargo en posiciones como, pues sí, como eutanasia, suicidio médicamente asistido, se oponen acérrimamente a algunas divisiones por esta tradición puritana que dices, ¿no? Los mormones, el estado de Utah es ultra conservador y es un estado muy importante en cuanto a la producción de riqueza para Estados Unidos. Utah está colocado como los primeros y es un estado mormón por excelencia, ¿no? Y ellos son mega conservadores, incluso ven mal tatuarse, ¿no? Es una de las excluyentes del círculo social, un tatuaje, una perforación. Ellos en ese aspecto son muy... Digo, sí. Es que es una cosa también muy rara, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos en algún momento se presentaban como religión bíblica hasta que ahora parece que más bien ya se revela que están en otra cosa totalmente distinta, pero, por ejemplo, para ellos creo que la poligamia no es un tabú, ¿no? Y para nosotros los católicos, sí. Sí. Bueno, ahí digo, ya para no salirnos de clase. No, ya nos estamos saliendo mucho, mil disculpas. No te preocupes. Pero, por ejemplo, ellos tienen una división ahí muy importante porque a partir de 1980, por ejemplo, los mormones reformulan sus postulados y los que están predominantemente de diligentes ahorita en Utah, los mormones, se oponen a la poligamia. Y hubo una escisión por este mandato, que fueron los que se vinieron aquí a México, que estos Levarón son ellos, ¿no? Estos que se vinieron aquí a México, al norte, la familia Levarón son de ellos, porque se opusieron, entonces fugaron y se vinieron acá. Por eso ellos sí son mormones con poligamia, ¿no? Por ejemplo. Pero sí ahí, digo, ese ya era a título. Vi a alguien levantando la mano, espérenme. Oscar, ¿tú levantaste la mano? Sí. Oscar, ¿quieres agregar algo? Es que digo, también estoy haciendo tiempo para ver si... Quisiera participar, porque sí. En este sentido, si lo trasladamos, digamos, al derecho romano germánico, al derecho continental, en Cuba, por ejemplo, es un derecho personalísimo el que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo y abortar. Entonces, no nada más es una cuestión del derecho anglosajón. También nosotros lo podríamos tener en nuestro derecho romano germánico. Cuba es un país comunista. Ellos tienen una tradición de derecho marxista, ¿no? Sí, muy bien. Sí, su tradición es marxista. Y también sí, pero adoptan muchas cosas de derecho continental y de derecho romano germánico. Sí, como colonia española, ¿no? Exactamente. Sí, tienen ese arraigo que está... No vamos a ver, Dios, marxismo, pero... Pero sí, a lo que voy es, ¿cómo te diré? Pero es que ahí ellos lo ven como autonomía y soberanía sobre el cuerpo, no como un título de propiedad. En cambio, en el derecho anglosajón, que es al que yo me estoy aquí refiriendo, o sea, la posición teórica lo que sostiene es, pues sí es una propiedad más, como si fuera la tierra, y entonces la puedes vender, entonces puedes disponer de ella. Eso es lo que plantean, pero sí muy bien señalado, ¿no? En Cuba, por ejemplo, es así, porque es esta parte del cuerpo como autonomía, ¿sí? Ellos lo exploran así. Entonces, ahí es muy interesante porque entonces lo que dicen es no propiedad, porque de hecho Cuba pues no tiene, no hay regulación sobre la propiedad privada en Cuba. Es bien interesante. Si ellos, el concepto de propiedad privada, pregúntenle a un cubano, no lo conocen. ¿No? Todo es comunitario. Por eso el derecho testamentario, de hecho, no está desarrollado en Cuba, porque no hay propiedad privada. Pero, entonces, por eso te digo, justificando esa posición de yusmarxismo, más bien ellos ven, en este caso lo ven como soberanía, pero no como una propiedad, como sí lo hace el derecho anglosajón. Pero sí, qué bueno que lo planteaste. Sí, muchas gracias, Oscar. Gracias.
Entonces, déjenme, sigo. La tercera posición, que es una posición ecléctica, ¿no? No asume la idea de un autodominio en su sentido libertario, es decir, en hablar de una propiedad absoluta que se puede hasta abusar y destruir de la propiedad, ¿no? Porque eso implica los derechos reales, que se puede abusar y destruir incluso del bien. Por eso la propiedad, pues, es muy interesante analizar ese derecho y por qué, por ejemplo, en yusmarxismo no se habla de nada de ello, ¿no? Pero bueno, aquí lo que dicen es, no la asumo como este autodominio ni como este sentido libertario a ultranza, donde se puede disponer del cuerpo como sea, sino que vamos a entender que en algunas partes del cuerpo y con ciertas características definidas y destinadas a dar una seguridad también sobre la integridad física y psíquica de la persona, sí podemos hablar de que la persona pueda disponer, ¿sí? En esta posición que es ecléctica. Entonces dice, pues no tienes la propiedad absoluta, pero para ciertas situaciones sí puedes disponer de ella, ¿no? Entonces es una posición ecléctica que se está utilizando mucho para, por ejemplo, pagar estas donaciones de gametos, ¿no? De semen, de óvulos, ¿médula? ¿Médula ósea? Sí, que se está planteando esto. O sea, esta posición teórica es la que permite justificar ese tipo, ¿no? De, bueno, no le puede afectar tanto, el riesgo no es tanto y sí puede disponer, ¿no? Y sí puede haber un pago. Esta posición que es ecléctica, sí, pero lo que se maneja es, pero no absolutamente, no podemos tampoco abusar y disponer el cuerpo en todo, ¿no? Eso también es lo que nos dice esta posición. Tal vez yo me quedaría con esta, si me lo permite a título personal. No me gusta negar el autonomía que tenemos sobre el cuerpo, no me gusta, por eso con la primera posición yo no me encuentro. La segunda, pues tampoco quisiera ver al cuerpo como una propiedad, como una cosa, ¿no? Por eso son los derechos reales, le dicen, y la propiedad es el derecho real por excelencia, le dicen, y el derecho real viene de res, que son las cosas, allá en el derecho romano. Entonces, por eso decimos, las cosas sí entran dentro del patrimonio, ¿no? Entonces, a mí tampoco me gustaría instrumentalizar de esa forma el cuerpo, porque creo que tiene otras funciones afectivas para el ser humano, y por eso me quedaría con esta tercera posición, ¿no? Ahora, aquí les pongo dónde pueden encontrar más sobre esto. En Beltrán Pedreira Elena, Derechos sobre el Cuerpo Humano y Propiedad, ¿de quién es mi cuerpo? En García Manrique Ricardo, El Cuerpo Diseminado. Estatuto, Uso y Disposición de los Biomateriales Humanos. Ahí pueden encontrar más sobre estas posiciones teóricas, por si alguien las quiere explorar a mayor abundancia, ¿no? Aquí hicimos un resumen, pero esas son las posiciones teóricas que nos definen cuál es la naturaleza jurídica del cuerpo, ¿no? Que eso es lo que... Esa lectura está en el Dropbox, ¿verdad? Sí, me parece que sí se la subí. Si no, creo que sí. Si no, avísenme y se las subo. Ahí está muy interesante, ¿no? Y habla incluso de ejemplos de cada una de las posiciones. Entonces está interesante. Ahora. Perfecto, muchas gracias. No, no hay de qué. Ahora sí vamos a empezar a ver el marco legal. Uy, sí, porque nos falta mucho clase. Estoy viendo que nos falta mucho. Vamos a ver el marco legal a grandes rasgos. Me voy a permitir leer algunos artículos porque, bueno, como no estamos en clase, pues no se presta igual a como si los pusiera yo a leer artículos, desafortunadamente. Entonces, algunos sí, perdónenme si los aburro, pero sí tendré que retomar algunas cosas de la ley. Pero quiero que conozcan a grandes rasgos, bueno, dónde tenemos regulado todo esto. Ley General de Salud, ¿no? Aquí primo yo algunos artículos, pero son más. El 320, el 21, el 327, que no lo incluí aquí, donde dice que el cuerpo que los órganos no entran dentro del comercio, ahorita lo analizamos, el 329, 331, 333 y demás relativos, regulan esta parte de donación de órganos
Y tenemos ahí dos reglamentaciones que me acuerdo que Martín un día dijo que tenemos ahí dos conviviendo, que eso también es una observación. Tenemos el reglamento de trasplantes y tenemos también el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Entonces tenemos ahí estas dos regulaciones, que algunas incluso se contradicen o luego con la NOM también se andan contradiciendo, con la NOM en materia de disposición de sangre también se contradicen, ¿no? Pero bueno, ya sería un estudio más complejo. Entonces tenemos estas regulaciones. Ahora, ¿qué nos dice? Y por eso yo les decía, para los abogados sí que somos muy minuciosos. El 320 dice, de la Ley General de Salud, toda persona es disponente de su cuerpo. Y yo es lo que les decía, habla de un disponente, no habla de que toda persona es propietaria de su cuerpo, ¿no? Sería diferente si se leyera así. Pero aquí para el derecho, y eso lo completaré cuando veamos trato digno al cadáver y entendamos también la naturaleza del cadáver. Para el derecho esto quiere decir que si no habla de un propietario es que no está hablando como si fuera cosa el cuerpo. No es cosa ni es un objeto. Porque, bueno, también veremos, o haciendo aquí un paréntesis, pues el derecho sí dice, bueno, es que está la cosa y el objeto, ¿no? Y ahí distingue cuando habla de derecho a la propiedad, ¿no? Y dice, la cosa tiene, es algo material, pero tiene un sentido, ¿cómo les diré? Significativo, pero no se puede mercantilizar, ¿no? Y lo que dice el objeto sí se puede mercantilizar. O sea, ahí también es muy interesante. Por eso no le da este orden que el cadáver o los órganos sean cosas o sean objetos, ¿no? Es también por eso interesante ahí lo que hizo el legislador para ser congruente con sacarlos del régimen de propiedad. Pues bueno, dice, toda persona es disponente de su cuerpo. Los componentes de este y su cadáver, ¿no? O sea, puede, por eso también dice el disponente del cadáver, ¿no? En el 346 me parece que es, también habla del disponente de, ¿no? Y sin la voluntad del disponente no se puede hacer uso de los órganos y tejidos. Entonces lo que vemos también es que prima la autonomía de la voluntad y el consentimiento, desde luego, del disponente, que Male ya nos decía la clase pasada, nos adelantaba algo sobre esto, ¿no? Entonces, por eso habla que siempre el consentimiento, ahorita vamos a ver los tipos de consentimiento, tácito y expreso, ¿no? Cómo nos regula la ley. Ahora, el cuerpo humano, bueno, se compone así a grandes rasgos de órganos, tejidos, células y los derivados de la sangre. Esas definiciones también en el 314 de la Ley General de Salud, ¿no? Que es órgano, que es un tejido, ¿no? acá se las pongo, obviaré leerlas porque si no también los voy a aburrir mucho, ¿no? En la NOM, acá no lo puse, pero es la NOM, creo que la más adelante puse el nombre correcto de la NOM, el nombre completo más bien. Bueno, la sangre y todos sus componentes, que aquí sí podemos hablar de los biomateriales para fines terapéuticos, ¿no? La totalidad de la sangre, los eritrocitos, ¿qué más? Las plaquetas, los leucocitos, el plasma, ¿no? Todo ello, bueno, cómo sirve también para generar otros materiales. Entonces hacemos esta biotecnología, así que por ello es importante este artículo que, bueno, este numeral que es el 4.9, y es la norma oficial mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, ¿no? Entonces, tenemos cómo se compone, esto es en referencia a cómo se compone el cuerpo, ¿sí? Y bueno, cómo se lleva a cabo la obtención de estos órganos mediante la extracción de ellos, ¿no? También de tejidos o células. Que en términos de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, la extracción se define como el acto quirúrgico a través del cual se obtiene uno o varios órganos, tejidos o células de un donador vivo o fallecido para su posterior trasplante en uno o varios receptores. Entonces, también veremos, bueno, los tipos de donación,
de vivo y fallecido. Y en el caso del el trasplante, ¿no? De acuerdo al 314 de la Ley General de Salud, es la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra o de un individuo a otro y que se integren al organismo, ¿no? Esta compatibilidad que también es importante para la donación. Entonces, bajo esta textura, bueno, tenemos que el disponente originario, que es como nos habla la ley, es la persona respecto a la cual se está hablando de su cuerpo, ¿no? Quien en cualquier momento, como el testamento, pues puede revocar su consentimiento a fin de que ya no se donen sus órganos, tejidos y sus derivados, ¿no? O su propio cadáver. Entonces, por eso tenemos que tener el consentimiento del disponente. Y también, bueno, la ley nos hace ahí unas observaciones. Dice, bueno, si no hay disponente originario, que lo veremos también en el consentimiento tácito, que será entonces esta figura del disponente originario cuando hay consentimiento tácito, ¿quién será? Bueno, el cónyuge, el concubinario, la concubina, los ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el segundo grado del disponente originario, ¿no? Parientes colaterales, por si alguien dice qué es eso, bueno, los parientes colaterales son hermanos, tíos, ¿no? Eso se ve en derecho familiar, pero bueno, por si alguien dice qué es pariente colateral, pues equivale a hablar de ellos. La autoridad sanitaria competente, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice 324, el Ministerio Público también puede ser disponente en relación a órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos que se encuentren bajo su responsabilidad con motivo del ejercicio de sus funciones, ¿no? En relación con el 328 de la Ley General de Salud. Todos estos pueden ser disponentes. La autoridad judicial, los representantes legales de menores e incapaces, únicamente en relación a la disposición de cadáveres, las instituciones educativas con respecto a los órganos, tejidos y cadáveres que les sean proporcionados para investigación y docencia una vez que venza el plazo de reclamación sin que se haya efectuado. Esta parte la retomaremos el miércoles y veamos trato digno al cadáver, ¿no? En cuanto a, bueno, representantes legales de menores incapaces, pues, ¿quiénes son? Aquí la ley hace esto de representantes legales que no está bien, pero bueno, porque hay tres tipos de representación. La representación voluntaria, que es la que deriva de la autonomía de la voluntad, es el famoso poder o carta poder que hasta han ido a comprar un día a la papelería. Bueno, esa es una representación voluntaria y cualquier poder que hayan otorgado, ¿no? La representación legal es la que la ley determina, por eso es legal. La ley va a decir de los hijos, los padres, los que ejerzan la patria potestad, que son los padres o los abuelos, cuando faltan los padres son los abuelos, pero ellos somos representantes legales del menor. Y está también este otro tipo de representación legal, pues la que da la propia ley cuando hay un incapaz, ya no hay familia que se haga cargo, entonces el juez estará dotado de imponerle o ponerle un representante al incapaz cuando no haya familiares, ¿no? Entonces, o cuando haya familiares, pero no hubo una disposición testamentaria que dijera quién se hiciera cargo de ese incapaz. Entonces, a eso se refiere con representación legal. Y el último tipo de representación que no veremos aquí, no nos compele, pero para que la tengan, es la representación orgánica o necesaria. Y esta representación sirve para la persona jurídica o colectiva, ¿no? Porque Walmart pues, no puede andar firmando sus contratos, tiene que tener un representante, ¿no? Entonces a eso se refiere representación, a tenerlo a grandes rasgos. ¿Qué más?
Ah, bueno, esta parte que ya les adelantaba, pero espérense porque... Ah, Verónica. Hola, profesora, buenas tardes. Una pregunta. Sí, Vero. Si fallece una persona que tiene un retraso mental, pero no está declarada como incapaz, y pues es apto para donar órganos y eso, ¿qué pasa ahí? ¿Y se pueden, pues, utilizar sus órganos o sus tejidos? Sí, digo, ahorita vamos a ver. Vamos a ver la legislación. Sí se puede, aparte porque ahí, digo, malamente no se le declaró representante, ¿no? Entonces, ajá, si lo vemos teórica y legalmente, él es una persona competente, y si él hizo esta donación tácita, perdón, expresa, perdón, entonces sería válida, ¿no? Ok. Y si no alegan que algo, porque hay por ahí un artículo que ahorita vemos, si se alega o se presume que estuvo presionada esta persona, esta incapaz o menor, al momento de dar su consentimiento, si estuvo así, entonces podría ser, ¿no? O sea, no habría problema, pues, pero ahí sí tengo lo... Porque legalmente, si nos vamos a lo legal, pues no estaba declarado incapaz. Entonces no necesitaba asistencia. Entonces no necesitamos al representante, ¿no? Porque el representante es el que... Porque tenemos la... Que eso yo no se los dije, pero bueno, la representación es la institución auxiliar de la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es que todos somos aptos para dar nuestro consentimiento, adquirir obligaciones, obligarnos en contratos, ¿no? A eso se refiere la capacidad de ejercicio. Cuando yo la tengo limitada, y para mi propia seguridad, si yo la tengo limitada porque no entiendo el alcance de mi actuación en el mundo jurídico, entonces necesito representante. Entonces, por eso se genera la figura del representante y todo lo que es el juicio de interdicción, ¿no? Que culmina en que se le ponga un representante, un incapaz, por ejemplo, para que lo ayudara en este tipo de situaciones. Por eso necesitaríamos, sí, el aval del representante de el incapaz, ¿no? Pero aquí si lo tienes así, pues ahora sí que se podría decir que sí es válido, ¿no? Digo, de manera muy legalista, ¿eh? Si ya nos vamos a analizar más, pues, okay, pues sí podríamos sacar que hubo una incompetencia. Mali. Gracias. No hay de qué. Mali. Ya contestó lo que yo también le iba a preguntar. Aunque, de hecho, yo creo que lo vamos a abordar más adelante. Viene un artículo acerca de la restricción del consentimiento. Sí, pero si bien, quiere, sí, ahorita que lleguemos allá, mejor ya para aclararlo. Pero ya contestó. Muchas gracias, profesora. No hay de qué. Sí, ahorita, sí, es que yo también, es que me acuerdo del artículo, pero sí lo tengo aquí, ¿eh? Que dice, no se aceptará cuando, que es creo que se está refiriendo mal, ¿no? Entonces, pero sí, ahorita lo vemos. Bueno, sí, lo que yo les decía. El cuerpo, de acuerdo a nuestra legislación, no es una cosa, por lo tanto, si no es cosa, si no es objeto, no es susceptible de tener una especulación comercial que se dice mucho sobre la propiedad, ¿no? No puede ser traducida a dinero, pues, a eso también se refiere, esto de sacarlo del comercio a algo, que es lo que hace con el cuerpo la ley, pues es para que no esté en los tratos, en el tráfico jurídico ni en la transacción comercial. Y eso lo hace, lo determina muy bien ahí en el 327 de la Ley General de Salud. Y establece que la donación de los órganos, tejidos y células se rige por principios altruistas y sin fines de lucro, ¿no? En relación con el artículo 21 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario, de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, que más o menos, creo que aquí lo traigo, reproduce lo mismo, me parece. Ah, bueno, el 22 de ese reglamento dice, se prohíbe el comercio de órganos o tejidos desprendidos o seccionados por intervención quirúrgica, accidente o hecho ilícito, ¿no? Al menos en legislación lo tenemos. No olvido que la clase pasada pues estuvimos discutiendo esto del tráfico de órganos y cómo si tuviéramos una mejor política de donación, una campaña que sensibilizara más a la población que
que decíamos, retomo de la otra clase, evitaríamos este mercado negro, ¿no? Pero al menos la ley, si siguiendo esta línea teórico-filosófica que les planteaba yo la otra sesión, pues sí, por eso dice, se prohíbe el comercio de órganos, ¿no? O sea, no entra al comercio, dice, para nosotros cuando vemos esta parte de no entra dentro del comercio, no es enajenable, que dicen el derecho real, en derechos reales, es que no puede ser del dominio y titularidad de uno, ¿no? A eso se refiere, no es susceptible de apropiación personal, que es lo que dice, por ejemplo, del sol, ¿no? No entra en el comercio porque no es susceptible de, no le puede pertenecer a uno solo, ¿no? Bueno, pues aquí en el cuerpo tenemos, lo que pasa es que con el cuerpo es más delicado porque decimos, pues si hay una autonomía y si hay, digamos que un titular, pero a la vez no es cosa, ¿no? Entonces, como les digo, sí es difícil darle sustento teórico, como ven, no es tan sencillo, ¿no? Al menos jurídicamente no lo es. Bueno, aquí. Este artículo, que la donación se deberá efectuar preferentemente entre personas que tengan parentesco consanguíneo. Sin embargo, será posible llevar a cabo una donación entre personas que no posean parentesco sanguíneo, entre ellas cuando lo autorice el Comité de Trasplantes de la institución hospitalaria, previa a evaluación médica, clínica y psicológica, que también nos decía Male la sesión pasada, y el donante exprese su consentimiento ante notario público, ¿no? Entonces, esto viene de un amparo, que si no más no me equivoco es 2013, porque antes sí la ley decía que solamente con parentesco consanguíneo. Y hubo un amparo, que es 2013, si no me estoy equivocando, si me acuerdo, porque luego se me olvida, ya saben que les prometo muchas cosas como político en campaña y luego se me olvida, pero voy a tratar de acordarme, me voy a poner hasta recordatorio y se los voy a subir si quieren, porque esto entró por una reforma que se dio por ese criterio, esa tesis aislada que se dio, ¿no? Entonces, por eso ahora tenemos esta reglamentación así, pero digo, antes no era de esta forma. Ahora sí que los requisitos que la ley nos pide para llevar a cabo la donación y tejidos de la persona tiene que tener, contar con 18 años de edad y menos de 60 años, así como contar con dictamen médico autorizado y favorable sobre su estado de salud, incluyendo el aspecto psiquiátrico, tener compatibilidad con el receptor de conformidad con las pruebas médicas practicadas, y, bueno, contar con información clara y completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extirpación del órgano en su caso, así como las probabilidades de éxito para el receptor, sin omitir que es necesario que se otorgue su consentimiento libre de coacción y por escrito ante dos testigos idóneos o, en su caso, ante notario público. Ahora, también en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, nos dice que, bueno, el documento donde el donador exprese su consentimiento para la donación en vida de sus órganos, tejidos y células, deberá contemplar lo siguiente: nombre del donador, domicilio, edad, sexo, estado civil, ocupación del donador, ¿no? Las demás circunstancias de modo, lugar y tiempo que considere pertinentes el donante. Y bueno, esta parte, tratándose de donación entre personas en las que no exista algún tipo de parentesco, se deberá exhibir además el consentimiento expreso otorgado ante notario público en términos de lo dispuesto en el artículo 333, fracción sexta, inciso B de la Ley General de Salud. Y eso les digo por este criterio que surge en 2013, porque bueno, ahí está linda la argumentación porque lo que dice es que hace una discriminación indirecta a la norma al momento de decir que solamente con vía de parentesco y entonces discrimina a los demás y esto les hace una afectación en su derecho a la salud, ¿no? Básicamente ese es el argumento que hace este amparo que les comento y de ahí nos da esta apertura a que aunque no exista parentesco pueda donar la persona, ¿no?
Y esto se temía porque se hicieran tratos, ahora sí que por atrás, ¿no? Simulación de actos jurídicos y en realidad se le estuviera dando una cantidad de dinero que no les negaré yo que sí pase. Y por eso decía, no nada más que sean entre parientes consanguíneos, ¿no? Porque puede haber este tipo de arreglos en la vía trasera, ¿no? En la puerta trasera. Entonces, de hecho, uno de los contraargumentos en ese amparo fue ese. Así que, bueno, se los voy a procurar subir, digo, por si quieren tener mayor, amplio esta parte, ¿no? Esto mismo de los requisitos y todo esto también se reproduce en el 24 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario, disposición de órganos, tejidos y cadáveres, ¿no? No lo puse aquí, pero reproduce casi lo que estábamos viendo en el artículo anterior. Ahora nos vamos al consentimiento, que decíamos, anticipábamos, puede ser expreso o tácito, y esto donde está regulado del 323 al 326 de la Ley General de Salud. Y bueno, opera el consentimiento expreso para la donación de órganos en vida y para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, ¿no? Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el consentimiento tácito expreso de la persona para que en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilice para trasplantes, ¿no? Ahora sí que este artículo retoma todo lo que estábamos viendo anteriormente, que si la extracción del órgano, el trasplante, el consentimiento tácito expreso y si la donación es en vida o muerte, que son los tipos de donación. Bueno, aquí lo aglutina el 321, por eso se los puse como síntesis de lo que habíamos visto hasta ahora. Y ahora sí, vamos con el consentimiento tácito. Opera cuando el donante no haya manifestado su negativa para que sus órganos sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de alguna de las siguientes personas. Es decir, tiene que haber ya por escrito que él... no quiere a sus órganos, perdón, tiene que, ya me estoy haciendo bolas, no, tiene que haber una manifestación, o sea, que no haya manifestado, que no exista ningún documento en el que se recoja que la persona no quiere donar sus órganos. Si tenemos ausencia de esto, de esta negativa, entonces también necesitaremos, ahora sí que avale, ¿no?, esta donación, él o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, conforme a ese orden de prelación, ¿no? Es decir, que aquí, digo, a mí me llama mucho la atención y se me hace algo muy interesante, porque de pasarse a, bueno, es que el disponente y el cuerpo, como veíamos, es intimidad también, y entonces es algo pues muy propio, muy de uno. Pero en esta parte, como también veremos qué pasa con el cadáver, pasa a ser un común derecho de familia, si ven, ¿no? Entonces, digo, a mí, les diré, esta parte a mí no me gusta mucho esta legislación y los... Sí se lo digo muy a título personal, aquí de mano larga. No me gusta porque creo que el cuerpo es algo muy íntimo, muy de uno. Y no me gusta que acaba decidiendo la familia, ¿no? Por ejemplo, en el consentimiento tácito. Entonces, sí hemos visto que luego se llega a echar para atrás una donación por la familia, ¿no? Y bueno, es lo que veíamos en las sesiones pasadas, que si no mal recuerdo, Cristina me decía, es que luego la familia dice no, porque quiero que se vaya íntegro, no quiero que se vaya sin ninguno de sus órganos. Entonces, sí hay esta parte, ¿no? Y tenemos, les digo, para mí se hace un derecho aquí de familia, se amalgama, y no me convence tanto como queda ahí en posición teórica. Espérenme porque, según yo, vi que alguien levantó la mano. Bueno, no sé quién levantó primero la mano, pero les doy el orden. Male y luego Mariana, por favor. Porque así las tengo en orden.
No, yo no levanté la mano. Ah, no, es que te... perdón. Mariana. Gracias. Oye, yo tenía antes una duda, porque por lo que bien comenta que queda ahí siendo una decisión por parte de la familia y por lo que puedo ver es como del círculo más cercano a los allegados, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en caso de que exista una expresión como tal de la persona de ser donante una vez que fallezca, y ya sea que esté, no sé, en el registro de donantes o tenga la tarjeta o lo de la licencia y eso, si la familia se opone, si alguien del círculo cercano se opone, ¿se puede echar para atrás esa decisión del donante? Desafortunadamente sí hemos tenido casos, al menos yo sí he participado en casos donde exista el que sí lo echen para atrás. Perdón, es que se me está perdiendo aquí la señal. Oh, Male, ¿quieres decir algo? Sí. De hecho, justo a eso, ese es el problema en el que nos hemos enfrentado, que aún la persona haya manifestado su deseo por ser donador de órganos. Es más, así deje un poder notariado donde él exprese que desea donar todos sus órganos y tejidos. Al final, el que tiene la última palabra es el disponente secundario, el que existe en ese momento, en el orden que lo dice la ley. E incluso nos hemos llegado a encontrar que está la esposa y está la concubina. Bueno, tiene como que nunca se divorció y ya vive con otra persona y tiene hijos, etcétera. Aún así, nosotros no podríamos tomar como solo a la figura, al disponente como lo indica la ley, sino tenemos que llegar a un consenso tratando de no generar un problema justo en esa familia. Entonces, la verdad, sí, creo que este es un problema al que nos hemos enfrentado, ya que si la familia no está de acuerdo, no se puede realizar la donación. Sí, sí, te digo, Mariana, sí, gracias, Male. Sí es lo que ha sucedido. Entonces, por eso les digo, a mí, esta es una de las reflexiones finales que yo quería tener. Pero, bueno, se las estoy adelantando. Entonces, esta naturaleza queda al arbitrio. Entonces, al final del día, primero empieza la ley con el disponente y necesitamos el consentimiento del disponente, ¿no? Si ven, artículos atrás así nos decían, ¿no? Tiene que primar el consentimiento libre y altruista de... Entonces, por un lado, le da preponderancia a la autonomía de la voluntad, como es nuestro derecho clásico. Y por otro, lo que hace es hacer este cuerpo y este derecho a la disposición del cuerpo un derecho de familia. Y lo que hacemos es que tenemos este tipo de controversia. Sí, a mí también me ha tocado que me pidan apoyo porque le hacemos caso a la esposa o a la concubina, que bueno, aquí haciéndoles un paréntesis, no podría ser concubina, ¿no? Y sin discriminar a nadie. Ahora, sin poligamia, ¿no? Sí, ándale, sí. Sin ser moralina ni nada. Ellas saben que su maestra no es mocha. Pero bueno, legalmente, cuando nos definen el concubinato en el Código Civil, sé que la persona tiene que unirse con alguien por más de 2 años, tener vida en común o tener hijos en común, si es que no llevan 2 años juntos. Y más adelante dice... Y que no tengan impedimentos para casarse. Y si uno se va, ¿cuál es un impedimento para casarse? Ah, es un impedimento para casarse es que ya estés casado. Entonces, sin discriminar, pues sería lo que le decimos, porque el amaciato se opera en derecho mercantil. Y sí tiene efectos jurídicos, que no me voy a meter ahorita con eso. Pero sería, digamos, que amaciato. Ahí, entonces, ¿qué pasa? Que la que está legitimada ahí, que luego por eso me han hecho la pregunta, ¿a quién le hacemos caso? En ese caso sería la esposa, ¿no? Porque la otra no tiene un vínculo jurídico que la ley avale, ¿no? Porque no está diciendo el consentimiento del cónyuge, del concubino, la concubinaria, y ella o él no tienen esa posición. Entonces también ahí es otro detalle, ¿no? Pero sí, entonces les digo, como que sí tenemos una legislación inconsistente en ese aspecto, que da a la vez supremacía y sí, efectivamente luego hay voluntades anticipadas otorgadas ante el notario público donde lo establecen y desafortunadamente lo echan para atrás, ¿no?
Ok, sí. Montserrat dice, el matrimonio anula cualquier concubinato, sí. En existencia, tal vez, sí. Uh-huh. No, entonces, establecer, como bien lo retomo de Male, establecer este consenso y entonces ese consenso, pues al final del día, avalará o no la decisión del disponente. Entonces, a la vez, les digo, no es clara la legislación, porque entonces, si no, también que diga, ay, debe de también estar avalado ese consentimiento por el círculo familiar cercano, ¿no? O algo así. Pretendemos que no hace esta regulación, pero más adelante ya lo empieza a modificar y entonces, como dicen, sí, la última palabra la acaba teniendo el círculo familiar. Entonces, como yo les decía, yo he presenciado, me ha tocado ver que ya está todo listo, ya están los papeles, ya está todo preparado y la familia dice al final, no. Pero hay consentimiento, sí, pero no. Y se echa para atrás, ¿no? Entonces, o lo hacemos del círculo familiar y lo hacemos un derecho familiar, o lo hacemos un derecho personalísimo, en el que solamente se pueda ejercer, por eso sería un derecho personalísimo, por el titular del mismo, para que nadie más se meta, pues. Pero no podemos tener una amalgama de las dos cosas, porque entonces se contradice, ¿no? Así que ahí tenemos que mejorar esta parte. Mis futuros legisladores o asesores de legisladores. Sí, mejor sean asesores de legisladores, porque así no dan la cara y no les tocan a ustedes los golpes, pero sí cobran, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Estábamos hablando del consentimiento tácito. Ahora, el escrito por el que una persona exprese no ser donador podrá ser privado o público y deberá obrar la firma del disponente o su huella en caso de que la persona no sea analfabeta, pues no pueda firmar. O en su caso, la negativa expresa podrá constar en el formato de la Comisión Nacional de Trasplantes, formato que deberá contener por lo menos el nombre completo de su otorgante, su edad, sexo, nacionalidad, estado civil. Lo que veíamos anteriormente en el artículo 9 se reproduce aquí, y esto viene en el artículo 11 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes. Ahora, el 322, la donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados componentes, ¿no? Ese es el artículo que nos regula la donación expresa. Artículo 323, requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito para la donación de órganos y tejidos en vida, para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida, ¿no? Tiene que ser por escrito. Aquí que es, creo que en esta parte es la que creo que Male tenía algo que quería hace rato señalar ella. El 326. El consentimiento tácito expreso otorgado por menores de edad incapaces o por personas impedidas para expresarlo libremente no será válido. Y en el caso del consentimiento expreso otorgado por mujeres embarazadas, solo será admisible si el receptor estuviera en peligro de muerte y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción. Aquí sí ven, la primera parte de este artículo es medio confusa y yo también la leí detenidamente bastantes veces. El consentimiento tácito expreso otorgado por menores de edad incapaces o por personas impedidas para expresarlo libremente no será válido. Entonces, aquí es muy interesante porque dice que este consentimiento, bueno, al menos es lo que yo entiendo y si no también me hacen observaciones, no será válido si estaban impedidas para expresarlo libremente. Entonces, quiere decir que si yo no compruebo que estaba impedida, si yo compruebo que tenía alguna coacción para dar ese consentimiento, entonces puedo alegar que no es válido. Pero si no compruebo eso, o sea, si la persona no estaba impedida para expresarlo libremente, no será válido. Entonces, ahí está interesante porque dice el consentimiento, o sea, dice... O sea, estamos entendiendo que sí puede dar consentimiento, pero luego hace esta especificación y dice, pero si estaba impedida para expresarlo libremente, no será válido. Está ahí medio confuso, pero bueno, lo que... Espérenme, es que veo algo aquí en el chat.
Ándale. Sí, como el de los hermanos obligados por cuestión. Sí. Sí. A ver, es que... Miguel, ahí sí nos amplías y ahorita veo esa parte. Sí. O Miguel, ¿quieres participar? Hola. No, nada más, es solamente que justo este derecho se aplica cuando los hermanos, a alguno de ellos se les obliga hacer la donación para el otro hermano y no están precisamente expresando plenamente su voluntad. Gracias, Miguel. Sí, precisamente yo traía ese ejemplo. Esto también viene de... Sí, muchas gracias. Viene de un caso que hubo en Colombia donde hicieron todo un juicio los papás porque uno de los hijos necesitaba un riñón, sale que el hermanito era sumamente compatible y entonces dicen, pues dónale a tu hermano, y el niño dice, no quiero. Y entonces los papás, pues sí, sí quieres. No, yo no quiero. Pues vamos a decir que sí, porque somos tus representantes, ¿no? Que es lo que yo les decía hace rato, el representante tiene que dar el consentimiento. No, pero es que, bueno, llegaron a la Corte Constitucional de Colombia y entonces... sale en el criterio que dicen no, que al final del día lo estás coaccionando y no es un consentimiento válido, ¿no? Recordemos que uno de los vicios de la voluntad o del consentimiento para validar un contrato o cualquier acto jurídico es que esté libre de violencia, ¿no? O sea, de hecho, un vicio de la voluntad es la violencia, ya sea física o moral, que le dicen que son las amenazas. Entonces, por ello... es que está en este sentido y creo que hay una influencia de eso que determinó la Corte de Colombia para esta parte, ¿no? Entonces, como yo les decía, sí pueden dar consentimiento tácito o expreso, que también era lo que planteaba Vero hace rato, siempre y cuando yo compruebe que no estaba impedida o que no se le coaccionó, porque entonces si no, no será válido su consentimiento. Ese caso de Colombia también fue muy... ¿Se bebe? Ah, a ver. Denme un momento, es que estoy leyendo aquí algo. Espérenme. A ver, Montserrat. Mira, si la persona... Es que Montserrat dice, las personas que están medicadas para mantenerse estable, sí, hay mucho... persona con que está medicada, que hay nuevos criterios de la corte. Antes a este tipo de personas se les privaba en absoluto de la voluntad, era sustituta de la voluntad el juicio de interdicción y no se les tomaba absolutamente en cuenta, se les daba una incapacidad de ejercicio plena. Aquí no me da tiempo de ver pues esos nuevos criterios de la corte, pero ahora se establece que la capacidad de ejercicio es graduable. Bueno, que siempre, pero ahora lo avala más la Suprema. Y entonces lo que dice es, si entiende lo que el alcance de ello, es válida perfectamente, a pesar de que la persona tenga alguna enfermedad mental y esté medicada. Si ella entiende, es válido, ¿no? Estos te digo por los nuevos criterios que hemos tenido la corte a partir de 2013, donde dicen que el juicio de interdicción y la misma discapacidad de ejercicio es incluyente, ¿no? Entonces, y esto por la Convención de las Personas de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, esto viene de ahí, ¿no? Y se llama la capacidad de ejercicio es graduable, le dicen, ¿no? Entonces, puede ser que para algunas cosas una persona con algún trastorno no lo comprenda muy bien y algunas otras cosas sí, porque está atendida, porque se le explicó y es válido completamente, ¿no? Entonces ahí, si quieres, luego te mando los nuevos criterios de la Suprema. Denme un momentito, porque voy a leer otro comentario. Ay. ¿Cómo? Ay, Dios mío, no, pues ahí sí hay, eso es un delito.
Bueno, Cristina, si quieres, porque esto es más... ya se me fue media clase. Cristina, no seas malita, le voy a tomar foto a tu comentario y lo desahogo porque quiero que acabemos de ver esta parte y te prometo que lo desahogo, pero eso no, vamos, no estuvo pero para nada bien. Entonces, dame un momentito, le tomo foto y lo retomo la siguiente sesión porque ya vi que son 7:20 y nada más para cerrar algunas cosas, porque creo que sí nos vamos a llevar más. Pues dame... Sí, gracias, maestra, muy amable. ¿De qué, Cristina? Ok. Aquí, está prohibido tomar órganos y tejidos de menores de edad vivos, excepto cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para lo cual se requería el consentimiento expreso de los representantes del menor de edad. Tratándose de los menores que han perdido la vida, solo se podrán tomar sus órganos y tejidos para trasplantes con el consentimiento expreso de los representantes legales del menor, ¿no? Entonces también le da esta preponderancia al representante, el artículo 332 de la Ley General de Salud, que aquí, bueno... También no nos da tiempo, pero hay una figura muy, muy interesante que es el representante sanitario. Y el representante sanitario en otros países como España es el que lleva a cabo todo este tipo de decisiones y se le instaura y se le da un poder especial para hacerlo. Se intentó aquí en México con la famosa tutela dativa, que es una... reforma en el Código Civil, si no más no recuerdo, de 2006. Y esta tutela dativa para cultura jurídica en general, pues está planeada para eso, ¿no? Para que una persona la otorgue y cuando se verificará, bueno, si la persona cae en un estado de incapacidad devenido de alguna grave enfermedad, entonces ahí en esa tutela dativa, perdón, tutela cautelar, perdón, en esa tutela cautelar, tutela cautelar, él dirá, bueno, si hay este escenario clínico biológico, si hay estas situaciones, quiero que se tomen en este sentido las decisiones y quien las ejecutará será este representante. Entonces se trató en México también de hacer esto con la tutela cautelar. Les digo, es reforma de 2006. Lástima que, por ejemplo, Ley General de Salud debería estar muy complementada con la tutela dativa, pero no la menciona en ningún lado, ¿no? Desafortunadamente, a lo que voy es, tenemos mucha legislación y luego ni se conoce toda y no se complementa como se desearía que se complementara, pero se supone que el tutor cautelar nos ayudaría también a esta toma de decisiones en una grave incapacidad en el ámbito nada más de lo sanitario, ¿no? Que de ahí viene su origen tanto en Estados Unidos como en España. Bueno, ya nada más para ir cerrando y acabamos la siguiente sesión. Pues existen dos tipos de donación, la donación en vida y la donación cuando se verifica la pérdida de la vida. Para el primer caso es necesario ser de mayor edad y contar con la capacidad de ejercicio, que la donación del órgano o parte de él pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura. Además de verificar que la compatibilidad sea aceptable con el receptor, haber recibido información completa sobre los riesgos de la operación y las consecuencias de la extracción del órgano tejido por un médico distinto de los que intervendrán en el trasplante y consignar de forma expresa el consentimiento cuando se trate de un órgano esencial para la preservación de la vida. ¿No? Esto en el artículo 333. En el caso que se verifique la muerte y la verificación, bueno, sea de tejidos y órganos obtenidos de un cadáver, se debe de verificar lo siguiente: haber tenido edad fisiológica útil para efectos de trasplante, no haber sufrido el efecto del etéreo, es decir, que el órgano esté dañado por alguna agonía prolongada, por ejemplo, muchos años de hipertensión, los órganos, bueno, no son tan buenos los órganos por todo esto. Entonces, por eso a eso se refiere, no haber sufrido efecto del etéreo, no haber padecido tumores malignos con riesgo de metástasis al órgano que se utilice y no haber presentado infecciones graves y otros procedimientos que pudieran, a juicio médico, afectar al receptor o comprometer el éxito del trasplante. Estoy de acuerdo al artículo 331 de la Ley General de Salud
Y bueno, se tiene preferencia sobre órganos y tejidos provenientes en los que se verifique muerte encefálica, ¿no? De hecho, ahí en el, si no más no me equivoco, es el 345, ¿no? Bueno, 343 explica muerte encefálica y luego el 345 dice, bueno, y son candidatos, casi casi dice así, idóneos para la donación, que también Male ya lo adelantaba en la sesión pasada, ¿no? Entonces, creo que, bueno, donde también está también legislado, bueno, por eso les digo, confróntese, porque también en el artículo 28 de la Ley General de Salud en materia de control sanitario, exposición de órganos, tejidos y cadáveres, viene algo similar a lo que les acabo de leer al artículo 7 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes. El 334, bueno, dice, para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente: comprobar previamente a la extracción de los órganos y tejidos y con un médico distinto a los que intervendrán en el trasplante o en la obtención de los órganos o tejidos, la pérdida de la vida del donante en los términos que se precisan en este título. Existir el consentimiento expreso del disponente o no constar su revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos y asegurarse que no exista riesgo sanitario. El reglamento de la Ley General en materia de control sanitario de la exposición de órganos, el 23, dice, el trasplante de órganos único no regenerable esencial para la conservación de la vida solo podrá hacerse obteniéndolo de cadáver, ¿no? O sea, órganos que son esenciales para mantener la vida, pues serán obtenidos del cadáver, ¿no? Entonces ahí solamente operará una donación pues de persona no viva, en este caso. ¿Qué más? Bueno, ya casi nos quedan 6 diapositivas, pero no quiero corretear. Voy a dejarlo hasta aquí. No se me salgan porque voy a tomar foto de la asistencia. Porque su maestra se le ha ido la onda y no les ha tomado asistencia a las últimas clases, pero ahorita sí voy a tomarle foto aquí para después pasar yo mis listas. Tenemos también la comprobación de nuestra actividad en línea, que ya nos la pidieron que sí la constatemos porque, bueno, nuestras autoridades quieren que la facultad siga con vida en estos días. Nos han pedido que hagan las sesiones. Entonces, denme un momentito. Es que tengo bastantes participantes aquí. Ay. No. Entonces, la siguiente sesión, vamos a concluir este tema. Retomo la pregunta de Cristina y también lo que la otra vez me decían las inquietudes de José Luis y de... En otra lectura sobre biomedicamentos. Ah, sí, perdón. Sí. No era una lectura, perdón, era una conferencia. De la conferencia, sí. Sí, también tengo eso pendiente. Si no se crean, aquí tengo mi cuadernito de pendientes. Lo que pasa es que ahora sí dije, híjole, es un montón de información. Y por eso, ¿no? Entonces, en ese aspecto... lo veremos la otra sesión sin falta, se los prometo que sí. Y por favor, pues vean las películas para que puedan participar la siguiente clase. Empezaremos, yo creo no alcanzamos a ver por completo Trato Digno al Cadáver. Nos quedaron algunas cosas pendientes. No. Sin embargo, podremos ver bastantes situaciones sobre el Trato Digno al Cadáver. Solo una pregunta rapidísima de las películas. No hay que hacer un escrito, ¿verdad? Ah, se me olvidó. Sí. Hagan en... Es que la idea de que no, y bueno. Sí. Sí, no, si quieren les doy prórroga. Entréguenlo, okay. Si quieren, el miércoles de la siguiente semana.
Sí, acuérdense que siempre trato de ¿podemos que... ¿Podemos comentar las dos en un, en, ¿sí? en un mismo...? Porque como que me dio esa idea de que por ahí va el ejercicio. Sí, sí, por favor. O sea, coméntenlas en una sola cuartilla, las dos, cómo se relacionan ya me están linchando. Con los temas de clase. Sí, lo sé. Pero, no, ya saben que siempre les pido... sí, ya que estoy viendo los... evidencia para el portafolio, los ¿no? linchamientos. sí, chicos, pero ya saben... los besos, pero sus comentarios no. Sí. No, pero ya saben que siempre les pido actividad para, pues, para ahora sí que algún control sobre la actividad y que la hagan, ¿verdad? Por eso lo pido y para yo tener respaldo de su evaluación, chicos. Entonces, de todas maneras, siempre que, ahora sí que ya para que quede como regla, aunque les deje ver películas, háganme un reporte sencillo de una cuartilla, sencillo, no quiero el gran análisis, no, tampoco. No quiero desgastarlos en mis actividades, pero sí les pido que lo hagan siempre que les deje alguna película, por favor, ¿no? Entonces no me lo linchen, por favor. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Y pues nos vemos el siguiente. Es que estoy tomando foto porque ya me dijeron que suba fotos de que estoy teniendo actividad con ustedes en línea, ¿eh? Por eso, chicos. Pero, pues, muchas gracias por la asistencia y nos vemos el miércoles en punto de las 6. Les mando la liga, ya sea con Mónica o con Germán. ¿Sale? Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego, maestra. Buenas noches. Adiós, maestra. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Descansen. Hasta mañana. En el otro salón. Ay, es cierto. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Ay, ¿cómo me salgo?